Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y en esta oportunidad vamos a hacerles un videito de el claustro infinito dificultad 30. Vamos a buscarla por aquí, que es este jefe. Y miren, vamos a mostrarle la composición que estamos usando y nos vamos a enfocar más sobre todo en el tema de Dharma, porque Dharma es un personaje que está muy bueno, pero exageradamente bueno. Y me atrevería a decir que debería ser el primer personaje de la ciudad elemental que deberíamos sacar. Lo vamos a usar en un montón de sitios. Aquí, por ejemplo, en el claustro se usa en un montón de sitios. Lo podemos usar en jefe semanal, lo podemos usar en Efret y Graulen, por ejemplo. Bueno, lo podemos usar en un montón de sitios. Me atrevería a decir inclusive que en algunos sitios es mejor que la misma Jingebele, para que tengan una idea. Por supuesto con una muy buena build y por supuesto con 5 exclusive weapons, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo claro, hay que invertirle esos 5 exclusive weapons, si no, no nos va a funcionar. Entonces miren, aquí en esta cosa, importante poner aquí a Nordak en esta esquina, porque ahí es donde va a recibir todos los golpes. Él es el que va a recibir todos los golpes del jefe y bueno, es el que más va a aguantar de todos. Si vemos la setup que estamos usando, bueno, Dharma lo llevamos así. A esta señorita le decimos que empiece siempre, que le dé prioridad a esta empezando. Esta va por la libre y esta que use esta habilidad primero. Y Nordak que no use nada aquí. Aquí podríamos decirle que no use nada. Y vamos a tratar de ver si haciéndolo así nos funciona. Y que por supuesto comience con la ulti aquí. Entonces miren, vamos a darle una, no es 100% esto, pero vamos a intentar de ver si funciona esta vez. Para que ustedes vean más o menos cómo es. Y después les muestro la build de Dharma, sobre todo, que es el que más me interesa que ustedes puedan ver. Aquí en teoría, bueno, yo lo he visto varias veces pasar y no hace falta la inmunidad de Norda, porque la verdad es que los podemos controlar bastante bien. Aquí se van a ir todos, ve, no hace falta, ni siquiera tienen chance de atacar. Aquí, si todo sale bien, el único que podría atacarnos es el Gustavo, este creo que era Gustavo, porque él se pone inmunidad a la muerte cuando queda con una de vida o algo así. Fíjense, vamos a ver si la pegamos. Bueno, ahí quedó, sí, fíjense, ahí queda el vivo. Ahí él va a tomar un turno, nos va a dar un golpe, pero es a Nordak, entonces no tenemos problema y Nordak se lo vuela. Entonces aquí deberíamos empezar con Damage Immunity. Uf, casi se va Nordak, ojo. Casi se va Nordak. Primera vez que veo que le meten un zambombazo así tan fuerte a Nordak. Vamos, Venadita, haz lo tuyo, Venadita. Eso. Ahí tenemos un mega escudo, ¿verdad? Y bueno, y tenemos inmunidad al daño. Y ahí le vamos dando. Vamos a ver si. Bueno, ya lo llevamos al 70% casi. Vamos a ver si podemos aguantar. Aquí el problema es la descoordinación del. Fíjense que todos los bombazos single target van contra esa posición donde está Nordak. Eso sí es importante que lo pongamos ahí en esa posición. Fíjense, ¿ves? De los tres golpes que hace el jefe, dos van para Norda y el otro sí va para todo el mundo, ¿verdad? Ya lo llevamos allá al 40 más o menos. Escudo, bueno, justo antes de que venga a darnos el bombazo. ¡Uf! No. Yo pensé que Dharma había quedado ahí medio. ¡Oh, Dios! Ahora no entiendo por qué no revivió Norda. ¿Y por qué se le curó la vida a este señor tanto? Bueno, aquí falló. Vamos a darle otra vez. No sé por qué. Miren, vamos a hacer algo. Yo voy a dejar a la. Debió revivir Nordak ahí. No entiendo por qué. No sé si es que con la conejita. Vamos a dejar la conejita aquí. Sin tocarle nada de esto. Yo no sé de dónde saqué yo. Y vamos a ver si con esto funciona. No sé por qué se me murió el Nordak allá a mitad de camino. No debió morirse. Debió revivir, pues, por lo menos. Vamos a ver.
Con esta composición, las olas no son problema. Vamos a ver aquí. Le van a dar norte, pero nada que ver, no. Y pues, sí, listo. Vamos a ver entonces otra vez a ver qué pasó aquí. Aquí Norda va a recibir un bombazo. Uf. Ok, vamos a ver. Teoría, ahí tenemos ya todos los juegos como para revivir si nos mata alguien. Norda sigue recibiendo ahí todos los bombazos. Ese burn que mete ese jefe es rudo, ¿no? Yo creo que eso es lo que me está fregando la paciencia. No tengo nadie que limpie eso. Bueno, ahí lo aguantamos otra vez. Vamos a ver cómo nos va. Más o menos ahí fue donde fallamos, ¿no? Tal vez nos hace falta un poquito más de velocidad en Nordak. Tenemos mega escudo ahí otra vez. Ya lo llevamos ahí al 20 y resto. Aguantamos como los grandes. Vamos a ver, parece que tiene pinta de que sí. Va al 14, 15. Tenemos que aguantar otra última, yo creo, y ya estamos listos. Uf, Norda, por favor, no te me vayas. Hey, lo tenemos. Y ni siquiera tuvimos que usar el revivir de la conejita. Así que bueno, ahí está. Definitivamente esto creo que se acercaría más al 100% si tuviésemos la cuarta estrella aquí en la venadita. Recuerden que con la cuatro estrella ella revive. Pero bueno, ahí les quedó la composición. De hecho, voy a sacar un screenshot de esto. Porque lo voy a poner así tal cual en la miniatura. Y bueno, ya vieron la setup, de hecho le hicimos cambios ahí. Y ahorita van a ver. Ahorita entonces vamos a ver a nuestro querido amigo Dharma. Miren, Dharma por supuesto lo tenemos con 5 exclusivas. Estas son todas sus estadísticas, como puede ver casi 50 de ataque, 700 y resto de salud. Esto es importante porque recuerden que él mete escudo. 100 de crítico y 360 de daño crítico con 90 de Effect Hit. Es importante que él tenga Effect Hit porque recuerden que él mete Defense Down y Attack Down también. El set de equipo que le llevamos es el de ataque con Crit Ray y Crit Ray Crit Damage. Si vemos aquí la sub stat, Crit Ray Crit Damage ataque, Crit Ray Crit Damage ataque y velocidad. Estos dos sí son malitos, aunque este tiene Crit Ray Crit Damage y este sí es horrible, es que solo tiene ataque. Aquí vamos con daño crítico, con Crit Ray, ataque con Effect Hit y Crit Damage Attack Ray y velocidad con Crit Ray y Attack Ray. Más o menos por ahí van las cosas. Emblemas, se los muestro rapidito. Lo típico de un DPS de daño directo más Effect Hit por el tema de que mete debuffos. Eco, miren, del eco, yo creo que el mejor que le viene a él es este, porque recuerden que él se mete escudo, él mismo. Entonces aquí nos metemos 16, esto está ya a nivel 30, entonces 16% de crit rate es el máximo. Pero esto nos hace que nos despreocupemos
del tema de Quick Rate, ¿no? Que no tengamos que buscar tanto Quick Rate por ahí. Y cuando se otorga escudo al mismo, bueno, se incrementa el ataque y el piercing rate, lo cual está súper bien. Con el tema del aura, como yo lo llevo muy orientado para jefes, me parece que Boss Slayer es la mejor opción. Está casi a nivel 30, pero nada más tiene 2 estrellas. Entonces, si lo logramos llevar a full estrellas, seguramente va a ser muchísimo más eficiente esto y vamos a matar al jefe más rápido. Y le damos menos chance de que nos pueda agarrar de desprevenido en una de esas sin damage immunity y goodbye. Entonces, esto definitivamente va a ayudar bastante. Y con el tema de las bendiciones, yo le puse daño crítico, salud, y bueno, aquí tiene damage reflect, pero me hubiese gustado más ponerle defensa o algo así, pero ya se me acabaron las bendiciones buenas. Así que bueno, ahí les queda la composición. Súper importante tratar de farmear los pisos más altos posible, porque recuerden, ahorita la cosa cambió un poco porque ahora en el claustro, si ustedes se fijan, cada 50 llaves que gastemos nos van a dar un legendario y después la siguiente 50 va a ser mítico. Entonces ya por ahí podemos sacar cosas interesantes. Pero fíjense que aquí tenemos 1,2% de chance que nos salga mítico cada vez que le damos a esto y 3% de chance que sea legendario. Es bajito, pero bueno, imagínense si vamos más para atrás en los pisos, la cosa se pone más fea. Aquí sube un poquito, bueno, aquí hay que vencerlo la primera vez. Y lo mismo aquí, pero bueno, poco a poco vamos a ir haciendo guías para todos ellos. A veces salen cosas buenas de aquí, les digo que sí. Por ejemplo, a mí me salió, para que ustedes se den una idea, en estos días me salió esta bendición para este señorito. Miren, 30,6% de defensa, de defense rate, que es brutal. Entonces, bueno. Ahí les queda la guía, seguiremos haciendo guías de otros pisos, de otros jefes, en los pisos más altos posibles. Así que eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.